Los demonios pueden tomar cualquier apariencia que deseen, incluso la de un ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Desde la misteriosa pérdida de su madre Sara, la joven Ashley y su hermana mayor Jordan han vivido una infancia turbulenta con su abusivo padre. Jordan siempre ha tratado de proteger a Ashley del lado oscuro del recuerdo de Sara. Cuando Jordan se va a la universidad, Tania, la hermana perdida de Sara, adopta a Ashley y la lleva a su ciudad natal buscando estabilidad. Poco después de su llegada, una fuerza oscura que acosaba a Sara apunta hacia el alma de Ashley. La llegada del diablo. Basada en hechos reales. ¿Sabes cuánto te amo? No. Más que toda la arena, en todas las playas del mundo. Háblame de ella. ¿Cómo era? Tenía cabello largo, una hermosa sonrisa. Usaba un lindo vestido azul que brillaba bajo el sol. ¿Y esto para qué es? Era suyo, lo usaba todos los días. Igual que tú. ¿Y era bonita? Muy bonita, la más bonita. ¿Y ella nos amaba? Siempre. No pienso volver a decírselos. ¿De acuerdo? Ya las metí aquí. Y no quiero que hablen. Y no se les ocurra salir de este armario. Espero que les quede totalmente claro. Sí, sí, papá. No me hagan regresar aquí, porque si tengo que hacerlo, te juro que te arrancaré ese collar del cuello. Ahora cúbranse los oídos, las dos. Quisiera que mamá estuviera aquí. Vamos, ángel de mi guarda, repítelo. Mi dulce compañía. No me desampares ni durante la noche ni durante el día. Bendice a mamá, bendice a papá y bendícenos a las dos. ¿Qué estás haciendo, Ashley? Tú tienes más oportunidades de ir al cielo. Quiero que me lleves contigo.
increíble. ¿Niñas? ¿Tenías niñas aquí? Estás enfermo. ¿De qué estás hablando? ¡Eres un asqueroso! ¡Rosemary! ¡Espera! ¡No! ¡No te vayas! ¿Qué demonios les dije? ¿Eh? 10 años después. Buenos días. Buenos días. ¿Dormiste en el sillón otra vez? ¿La cama no está cómoda? La cama se sacudía. ¿Se sacudía? Tal vez volvió a temblar. Tengo una idea. ¿Por qué no vienes a la iglesia conmigo? Tengo muchas cosas que hacer antes de volver a la escuela. Bueno, la próxima semana, tal vez. Te veré cuando regrese. Come algo, ¿quieres? ¿Hola? ¿Tía Tania, estás aquí? ¿Hola? El Señor dice, si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Es importante perdonar y permitir el perdón para recibir la bendición de Dios. Recuérdenlo la próxima vez que alguien les gane el lugar de estacionamiento en el supermercado. Así como la señora Johnson me perdonó ayer cuando le robé el suyo sin querer. Perdón, señora Johnson. Hablando de bendecir, es una bendición que me hayan recibido en esta comunidad con los brazos abiertos. Han hecho esta transición los últimos meses muy sencilla y especialmente agradezco la guía espiritual y el liderazgo del reverendo Michael.
Parece que hubo mucha gente hoy. Sí, así es. Creo que lo hiciste muy bien. Estoy buscando unas lecturas para el grupo juvenil. Encontraste un título de mi colección personal. Sí, lo siento, llamó mi atención. No hay problema. ¿Podrías devolverlo? Por supuesto. No sabía que le interesaban los exorcismos. Antes. Me parece fascinante. Algunos libros están mejor en los estantes. Claro. Muy bien, reverendo. Ya me voy. Hasta luego. Buen sermón. ¿Ashley? ¿Hola? Hola. No me recuerdas, ¿verdad? Soy Hannah. ¡Hola! No puede ser, te ves exactamente igual, pero más grande y alta. ¿Yo me veo igual? Eres más alta. Entonces, ¿a dónde se fueron? Un día desaparecieron y yo ni siquiera pude despedirme. Sí, fuimos al norte. Qué lindo collar. ¿Dónde lo compraste? Parece antiguo. Gracias, era de mi mamá. Qué bien. ¿Cómo está tu hermana? No veo que esté contigo. Está bien, consiguió una beca en Penn State. ¿Por qué regresaste? Cuando salga de aquí no pienso volver. ¿Recuerdas la última vez que estuviste aquí? Eso fue hace mucho tiempo.
No ha cambiado mucho en realidad. Sí. Todo sigue igual. ¿Y qué hacen para divertirse? No mucho. Vamos al lago. Ya sabes. Sí. Vamos al cine. Es divertido. Hay un par de chicos lindos en la escuela. Aquí estamos. Tu habitación es muy extraña. ¿Qué es todo esto? Ah, es mi equipo. Los mormones tal vez sean raros, pero saben algo. ¿Sobre qué? Ángeles y demonios en la tierra. Lo sé, suena loco, pero he leído al respecto y suena como algo épico. Solo quiero estar lista por si llega a pasar algo. ¿En serio, ángeles y demonios? Sí, en serio. Los demonios son cosa seria. ¿Qué no has visto El Exorcista? Cuando Reagan usa la ouija e invita al capitán, se va al carajo. Nunca la he visto. ¿Nunca viste El Exorcista? Tenemos que verla un día. ¿Recuerdas a Shane Stevens? ¿Era el niño raro de la tortuga que nos seguía al gimnasio y le gustabas? Más o menos. Es muy lindo y está soltero y vamos a salir hoy. ¿Quieres venir? No lo sé, Hannah. Ya te invité. Vendrás. Ahí estás. Hola. Pensé que estabas arriba. Hola, soy Hannah. Debe ser la tía Tania. Señora Winborn, tía Tania. Tania está bien. Muy bien. ¿Qué pensaban hacer? Casi es hora de la cena. ¿Puedes quedarte? No. Hannah me invitó a ir al muelle a hacer algo con unos amigos. Ah, ¿vas a ir? ¿Te importa si voy? Pero no llegues tarde. Tienes escuela. Sí, claro que no. No, para nada. Muy bien. ¿Sabes qué le pasó al cuadro? Sí, yo... encontré esa foto de mamá y quise ponerla ahí. ¿Está bien? Sí, está bien. Lo que te haga sentir como en casa. Subiré a mi habitación a cambiarme rápido. Bueno. Gracias. Gusto en conocerla. A tía Tania o Tania o señora Winborn. Uy, me das mucho miedo. ¡Gary! ¡Llegó Hannah! ¡Hola a todos! Ya llegó el alma de la fiesta. ¿Cómo estás? Hace mucho. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, solo quiero hablar con mi chica. ¿Tu chica? Ya sabes a qué me refiero. Vamos. Oigan todos, esta es nuestra amiga perdida Ashley. Quizá la recuerden de niña en clase de arte. Pero como ven, ya creció y está lista para portarse mal. Entonces, amigos, Ashley, amigos. Hola, Ashley. Hola. Soy Bryce. ¿Cómo estás? El gran Bryce. El gran Bryce. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Hola, amiga. Hola. Qué gusto verte. Qué gusto verte igual. Ha pasado tiempo. Sí. Bueno, siéntete como en casa y... ¿la celebrar? ¿Quieres beber? No, gracias. Estoy bien. Ah, yo tampoco bebo. Está bien. ¿Está bien? Vamos. ¿Te acuerdas de mí? Sí. No seguías al gimnasio. Ay, no. ¿Cómo está tu tortuga? ¿Meryl? No duró mucho en este mundo. Sí, está en un lugar mejor.
Me da gusto verte. Gracias. Oigan, ya sé qué hacer. ¿Tienen la nueva aplicación de psicofonía? ¿Esas tonterías de fantasmas? Eres tan ingenua. Sí, pero muy linda. ¿Qué es psicofonía? ¿No sabes? Les explico. Psicofonía es un fenómeno paranormal. Es lo que usan en los shows de fantasmas, aunque no lo crean, es real. Sí, yo también lo tengo. ¡Claro que sí! Si no te golpean. Todos escuchen. El teléfono capta los sonidos espirituales, voces, actividad paranormal, lo que sea. Escuchen. ¿Hay espíritus que quieran hablar con nosotros? No lo sé, Hannah. Esto es muy raro. No te preocupes. Estoy seguro de que no funciona. ¿Oyeron eso? No puedo creerlo. Creo que dice que nos enseñen los pechos. Eso hice tú, pervertido. No, en serio, escuchen. Qué gracioso. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? No lo sé. Creo que vi a mi mamá. Eres un idiota, Bryce. Ashley, espera. Oye, ¿qué te pasa? Empezó a gritar. Nos estábamos divirtiendo. Me voy. ¿Vienes? Yo te traje. Te recomiendo que vengas. Ashley, ¿estás bien? Sí, estoy bien, tía Tania. Estoy bañándome. De acuerdo. Hola. ¿Cómo te fue con tus amigos? Estuvo bien. Te pareces mucho a tu mamá. Ese es su collar, ¿no? Sí. Lo tengo desde que era pequeña.
Es una parte de ella. ¿Sabes? Cuando cumplió 16 años, yo se lo compré. Quiero que sepas que estoy muy feliz de que estés aquí. Lo sé. Ojalá Jordan estuviera aquí. Lo sé. Todo estará bien. Lo sabes, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Porque lo sé. Y sé que Dios no nos pone a prueba más de lo necesario. Siento que ha sido demasiado. Y estoy tratando de manejarlo. Sé que es así. Pero eres tan fuerte que vas a superarlo. Y si puedo hacer algo para que te sientas mejor, por favor, dímelo, Ashley. Gracias. ¿Estás lista para tu primer día de clases? ¿Lista o no? Aquí voy. Trata de dormir, cariño. Te veré en la mañana. Descansa. Buenas noches. No lleguen tarde a la escuela o estaremos en problemas, ¿de acuerdo? Gracias, Sam. Buenos días. Hola, buenos días. Pastor John, ¿qué hay de nuevo? Hola, Sam. Solo la palabra de Dios. ¿Ashley? ¿Sí? Hola, soy John, el nuevo pastor de Celebration. Trabajo en el ministerio juvenil y tu tía Tania me habló sobre ti. De acuerdo. ¿Cómo has estado? ¿Estás feliz por volver? Sí, está bien. Bueno, lo que queda. Sí. Te entiendo. Me gusta esta parte del pueblo. Creo que tiene personalidad. Para mí es un enlace con el pasado.
Sabes, tenemos algunos eventos en la iglesia. Me daría gusto verte algún día por allá. No estaría mal. ¿Esa es una 7D? Sí, así es. Cierto, Tania me dijo que eres fotógrafa. Sí, me encanta, tengo una Mark 5, pero oí que la 7 toma mejores fotos. Sí, las imágenes son grandiosas, solo que a veces la exposición falla. ¿Tal vez puedas revisarla? Sí. Siempre estoy buscando buenos fotógrafos para trabajar en eventos de la iglesia. Me encantaría, ¿puedo llamarla después? Sí, muy bien. Pastor John, hola. Hola, te veo el domingo. Claro que sí. Ana, hace mucho que no te veo en la iglesia. Estás sonriendo. ¿Qué, te parece lindo? No, pero es agradable. Sí, está bien, para ser pastor. Lo que sea. Oye, ¿estás bien? Me asustaste ayer. Sí, no fue nada. Sí fue algo. ¿Viste algo o a alguien? ¿Algo dijiste sobre tu mamá? No lo sé, mi mente juega conmigo. ¿Estás segura? Porque parecía Hannah, que... no fue nada. Lo que tú digas, Ash, pero sin duda fue algo. ¿Están planeando una sesión de espiritismo? Quiero entrar. Vamos, ya basta. ¿Quieren que las lleve? ¿En serio? Es nuestro ejercicio de hoy. Además, la escuela está una calle, idiotas. Está bien, pero ¿se perderán de nuestra compañía? Adiós, chicas. Te veo en la escuela, cariño. Ah, espera. ¿Qué? Hannah, ¿qué es esto? Es Shane. Le di tu número. ¡Espera, Hannah! ¿Qué estás haciendo? ¿Les agrada? Ah, pueden verlo. Un segundo. Disculpen. ¿Hola? ¿Ella habla? Hola. Hola, ¿has visto a Ashley? La he estado buscando y no responde. Iba a preguntarte lo mismo, quería llevarla a casa. ¿Oíste lo que pasó? Sí, ¿está bien? Ahí está. Oye, Ashley, ¿qué pasó contigo? Nada. ¿Cómo que nada? Casi matas de un susto al señor Ziegler. Solo quiero irme a casa. Solo quédate aquí, iré por mi camioneta y te llevo a casa, ¿de acuerdo? ¿Volviste a ver a tu madre? No lo sé. Demonios, sí la viste. Hannah, ya basta, ¿sí? No, Ashley, algo te está pasando. Iré a verte en la noche. Hannah, necesito dormir, es todo, ¿sí? Te veré en la noche. No te fue bien en tu primer día, ¿cierto? Perdón por molestarte en la mañana. Solo estábamos jugando. Hola, Ashley. Solo quería ver cómo estabas. Acabo de hablar con el director. Llámame cuando puedas, ¿sí? Gracias por traerme. No hay problema. Supongo que te veo mañana. Sí. ¿Puedo llevarte a la escuela? Sí. Thank you.
Hola. No, no, qué bueno que estés bien. Hablaremos en casa, ¿sí? Bien, no tardaré. Sí. ¿Hola? ¿Hola? No es gracioso. ¿Puedes asustarme así? Bien, tocaré a la próxima. No puedo creerlo. Golpeaste por toda la casa. ¿De qué hablas? Muy graciosa. No fui yo, pero está bien. ¿Qué es ese olor? No lo sé, creo que algo se murió en la ventila o algo así. Oye, ¿es una Biblia? La necesitamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es la primera vez que lo intento. ¿Recuerdas la aplicación que te mostré anoche? Esto es mucho mejor para comunicarse con un espíritu en específico. Como se hacía antes. No lo sé, Hannah. Ashley, confía en mí. Tenemos que descubrir si es tu mamá tratando de encontrarte. ¿Y si solo...? ¿Y si qué? ¿Si funciona? ¿Cómo se llama tu madre? Es súper importante. Sara. Muy bien. Si Sara se te revela, tenemos que reconocerla y pedirle que regrese. Así podemos averiguar que la mantiene aquí. Está bien. Bien. Empecemos. Hola, Sara. Soy Hannah y estoy aquí con tu hija Ashley. Ella quiere hablar contigo. ¿Podrías respondernos? Sara, danos una señal. Hannah, ¿y este espejo? ¿No deberíamos cerrar los ojos? No, creo que el espejo es como un conducto al mundo espiritual. Debemos verlo directamente para ver a tu mamá. Sara, por favor, habla ahora. Sara, por favor, acércate a hablar con tu hija. Ashley, ¿escuchaste? Sí, ¿qué fue eso? No lo sé. Sara, muéstranos que estás aquí. ¿Qué demonios?
Yo vi algo. ¿Tú lo viste? No lo sé. Llámala, Ashley. Aquí está. ¿Mamá? Otra vez. ¿Mamá, estás aquí? Por favor, mamá, te lo ruego. Te quiero en mi vida. Por favor, vuelve conmigo. Te amo, por favor. ¿Qué hiciste? No sé lo que me dijiste. Esto no se siente bien. ¿De qué hablas? Hola. ¿Está helado aquí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué huele tan mal? Creo que ya debo irme. Adiós, señora Winburn. ¡Hannah, espera! ¡Hannah, espera! Eso estuvo mal. Esa sombra era oscura. No creo que fuera tu mamá. ¿De qué hablas? No lo sé. Nos vemos. Se ve que tenía prisa. ¿Qué está pasando? Nada, no era nada. ¿Y ahora me dirás que no pasó nada en la escuela? No quiero hablar de eso. Oye, Ashley... ¡Dije que no quiero hablar de eso! Escucha, Ashley, tal vez no quieras hablar conmigo de cada cosa que estás haciendo. Pero no me faltes al respeto. Lo siento, tía Tania. No quise ser irrespetuosa. Mira, esto tampoco es fácil para mí. Lo siento, es que hoy fue un mal día. ¿Necesitas que te ayude en algo? No lo creo. ¿Qué tal una película? Puede ser una de chicas y comemos palomitas. Tu mamá disfrutaba hacer eso. ¿En serio? Aquí tienes. Gracias. Entonces, cuéntame más de qué hacías con mi mamá. Ver películas era nuestra actividad favorita. Era una excusa para quedarnos despiertas y hablar sobre chicos y de la escuela y de chicos. Nos contábamos todo. ¿Nunca dijo si quería ser mamá o tener hijos? Te he fallado. Tengo que decirte algo. Adelante. Estoy embarazada. Tania, escucha. Hay algo malo en mí. Escucho voces en mi cabeza y me hace hacer cosas muy malas, en verdad. Y no puedo controlarlo. No logro creer que no lo controles. Necesito tu ayuda, Tania. Tienes que ver a alguien. Necesitas a un médico. Ahora. Tengo miedo. Hablo en serio. Por favor, Tania, reza conmigo, ¿sí? De acuerdo, está bien. Padre nuestro que estás en el cielo, por favor, cuida a Sara. Por favor, aleja sus sufrimientos y sana su mente, pensamientos y acciones. Por favor, protégenos. Sara, ¿qué dices? ¿Qué estás diciendo, Sara? Tú no crees en mí. Te creo, pero no sé qué decir. No lo crees.
¿Tía Tania? Ashley. Ay, Dios, creo que... ¿Estás bien? Tuve una pesadilla. Perdón por quedarme dormida. No, está bien. Creo que me iré a dormir. No creo que te guste la película. No tiene un final feliz. No, yo... también me voy a dormir. Ya es muy tarde para mí. Duerme, cariño. Gracias. Creo que tienes mucha hambre. ¿Cómo dormiste? Ashley, ¿qué te pasó en el hombro? Solo me golpeé con una rama en el bosque. No parece que te golpearas con una rama. Déjame ver. Ya, Tania, debo irme. Es tarde. Adiós. Hola. Hola. ¿Estás lista? Sí. Estaba pensando que después de lo que pasó ayer, quiero tener una aventura. ¿Qué opinas? Súbete. ¿Está bien? Espera, ¿a dónde vas? Sube. Dicen que si cierras los ojos, puedes sentir que mis manos se moverán más rápido. ¿Quieres que cierre los ojos? Sí, ciérralos. Créeme. ¿Lista? Por favor. No me estoy esforzando. ¿En serio? Cierra los ojos. Bueno. El último. Bueno, inténtalo esta vez. Bueno. ¡Au! Vaya. ¿Y qué se siente regresar? No lo sé. ¿Te gusta mi ropa? Sí. Sí me gusta. Acércate. Está bien. ¿Te doy miedo? ¿Me das miedo?
No me das miedo. Bésame. Oye, oye, oye. Relájate, no tenemos que ir tan rápido. Por favor, ¿no es lo que quieres? Supongo. Espera, Ashley, solo quiero ver algo. Detente un momento, suéltame. ¿Qué demonios? ¡Me mordiste la lengua! ¡Ay, por favor, Shane! ¿Qué demonios te pasa? Disculpe, deme un segundo. Lo siento. ¿Hola? Disculpe, ¿qué? No, salió en la mañana hacia la escuela. ¿Estás segura? Entiendo. Gracias. ¿Dónde estás? Llámame ahora. ¿Todo está bien? No, tengo que irme. Habla Ashley, deja un mensaje. Hola Ash, ¿dónde estuviste? Llámame. Ashley. 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 Dar espíritus a nuestro mundo puede llevar a consecuencias inesperadas y fatales de posesión satánica. Habla Ashley, deja un mensaje. Ashley, llámame. Debo decirte algo. Ashley. Ashley, tenemos que hablar. Ashley, te estoy hablando. Ay, por Dios. Lo siento. Dios mío, ¿qué te pasó? Bien, inclina tu cabeza, está bien. Está bien, tranquila. Con calma, ¿sí? ¿Qué haces aquí a esta hora? Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien para mañana. ¿Y usted qué hace aquí a esta hora? Orando. No. Vamos, reverendo. Lo llevaré a casa. Puedo venir mañana temprano. Hablamos en el auto. Bien, gracias por tu generosidad, pero no necesito un terapeuta. Ni un chofer por el momento. ¿Qué necesita? El perdón. Igual que todos. Bueno, vino al lugar correcto. ¿Qué hay en su corazón? ¿Tienes dudas, John? Claro. Dudar es parte de ser humano. Dudar y cuestionar. Pero al final mi fe en él es fuerte, pero... No me des el discurso del seminario. Hablo de dudar en verdad. No solo en él, sino en ti mismo. En tu bondad. Tu habilidad de pelear por el bien de los otros.
Creo que eso tiene nombre. Fe vacilante. Ah, sí, nos gusta mucho nombrar, porque nombrar es destruir. Hubo una época en que era muy bueno en eso, en nombrar. Bondad, Dios, amor. Ojalá pudiera nombrarlo ahora. Me temo que no lo entiendo. ¿Qué quiere, reverendo? ¿Destruir su seguridad vacilante? ¿Encontrar la paz en su bondad? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué quiero más que nada en este mundo? ¿Más que encontrar la paz en mi bondad? Quiero destruir la oscuridad. Quiero repararlo por esas almas a las que les fallé. Lo ayudaré a lograrlo. Y en la presencia del Señor no existe la duda. Sí, en la presencia del Señor no existe la duda. Tania. ¿Cómo está? Está bien, no fue nada. ¿Nada? Había sangre por todos lados. Una hemorragia nasal puede verse muy mal. Un cambio de temperatura puede ser la causa. A todos nos afectan de formas distintas. No, estoy muy preocupada por ella. No hay nada de qué preocuparse. No estabas ahí, no la viste. Debo irme, pero está al cuidado de nuestra mejor psiquiatra, que es la doctora Lyles. Debes ir con ella, está en buenas manos. Le hará bien hablar con alguien, ¿de acuerdo? Hola, Tania, soy la doctora Lyles. Gracias por venir. Solo hay un par de cosas que tenía que hablar con ustedes dos. Voy a prescribir un antidepresivo que quiero que tomes 2 semanas. Y espero que ayuden a aliviar el periodo de transición. También voy a prescribir un sedante para ayudarte a dormir. ¿Cree que necesita todo eso? Así es. Su mente y su cuerpo deben dormir para poder sanar. Y la medicina la ayudará a conseguirlo. ¿De acuerdo? Pero si tienen preguntas, por favor, no duden en llamarme. Lo haremos, gracias. Estarás bien, Ashley. Pero si necesitas con quién hablar, puedes llamarme. Thank you.
Antidepresivos, efectos secundarios. Depresión o posesión demoníaca. Gracias por venir en esta hermosa mañana de domingo. Por favor, siéntense. Y esta es la voluntad del que me envió. Que todo lo que él me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad de mi Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero les he dicho que me han visto y no creen. ¡Dame el credo de los apóstoles! ¡Ah! ¡Me alimentaré de sus almas! Tengo que volver al hospital. Vendré contigo en cuanto pueda. Tania, te lo ruego, déjala conmigo. Soy el único que puede ayudarla. No me separaré de ella. Solo la traje aquí porque no sabía qué más hacer. Su alma está en peligro. Necesita un lugar sagrado para poder sobrevivir. Está pasando otra vez lo que le pasó a Sara. No se atreva a decir su nombre. ¿Qué hizo con ella? Sabía que algo andaba mal y aún así me fui. Eso no volverá a suceder. Tania. Lo resolveré yo solo. Vamos a mi oficina ahora. ¿Qué le pasa a Ashley? Tengo que saber a qué nos enfrentamos. He visto más maldad de la que alguien debe ver. La posesión demoníaca es real. He visto a muchas personas queridas ser consumidas por el mal y yo luché con todas mis fuerzas contra él y perdí más de lo que te imaginas. He sacudido mi fe y mi confianza en mí mismo hasta la raíz. No sé qué decir, reverendo, solo quiero ayudarlo. La mejor arma que tenemos contra el demonio está en su nombre. Si se le exige que diga su nombre en nombre de Jesucristo, debe hacerlo. No siempre. Creo que este ha sido invitado, igual que en el caso de su madre. No dará su nombre tan fácilmente. ¿La madre de Ashley? Sí. Tenemos que encontrar la forma. Tenemos
que ayudarla de alguna manera. Sí, toma todos los libros que puedas de posesión y entidades demoníacas. Te daré un curso rápido de realizar exorcismos. Debemos ir con Tania y pelear por Ashley. El mal no debe ganar. No otra vez. La posesión demoníaca tiene tres etapas. La primera es la infestación. Un demonio está activo en un lugar o espacio. Algunas señales son que los objetos se mueven, susurros irreconocibles y olores fétidos. El segundo es la opresión. Es cuando el demonio se enfoca en una persona o individuo específico. El demonio tomará la forma de un ser amado para ganarse su confianza. La última etapa es la posesión. Es cuando una persona invita a un demonio, lo que le permite al demonio tomar el control total. La única forma de vencerlo es liberar el secreto de su nombre y usarlo en su contra. ¿Cómo sigue? No está bien. ¿Dónde está? Arriba, descansando. Hannah tuvo un accidente. Estará bien. Iré a ver a Ashley. Tania, no puedes manejar esto tú sola. Va más allá de tu control. Ha empeorado, ¿verdad? No sé qué hacer. Dígame qué hacer. Vuélvela a amarrar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mi voluntad. El Señor Jesucristo te habla. Señor, protege a Ashley. Y manténla a salvo. Ashley no está aquí. Esta es tu obra. Michael. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién carajos eres tú? Soy John Douglas, pastor en Celebration. Soy John Douglas, un pastor en Celebration, estúpido. Señor. Aleja todo mal que lastima a tu hija Ashley o a Tania. Su alma es mía. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿No confías en mí? ¡Ayúdame si a Tania! ¡Sácala de aquí ya! ¡Ahora mismo! Por favor, debes irte. Debemos estar solos. La única oportunidad que tenemos de obtener el nombre del demonio es regresarla a la iglesia después de sedarla. Necesito que la sostengas mientras la inyecto.
Venceremos con la fuerza del Señor. ¿Y si no podemos? Debemos derrotar la seguridad vacilante. En la presencia del Señor no hay duda. Sante Michele Arcángele, deféndenos in proelio contra negitia et insidias diaboli esto presidio. ¡Demonio! En el nombre de Jesucristo te rechazo. ¡Te lanzo fuera! ¡Jódete! ¡No me arrojes tus orines! Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Y desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Demonio, no tienes poder aquí. Yo te echo fuera. Te someto a la voluntad de Dios. Yo soy Dios. Eres un demonio y un cobarde. Te escondes en un niño. Eres un cobarde. En nombre de Jesucristo, te lo ordeno. Dime tu nombre. Te equivocas. Ella me invitó a entrar. ¡Ayúdame, Satania! ¡No! ¡Aléjate de ella! ¡Aléjate de ella! ¡John! ¡John! ¡Dame el libro! ¡Dame ese libro! Jesucristo, dime tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo. Te rechazo, Satanás, y a tus ángeles oscuros. En el nombre de Cristo, dime tu nombre. Satanás y a tus ángeles oscuros, en el nombre de Jesucristo, dime tu nombre. Ashley? Ashley?
Ashley, ¿dónde estás? Ashley. ¿Ashley? Tía Tania, por favor, ayúdame. Solo quiero ir a casa. Está bien. Está bien. Ven. Todo está bien. Todo está bien. ¡Ayúdala! ¡Llévala a la iglesia! Jordan. Jordan, debes venir a casa. Tania, no deberías estar aquí. No pienso irme de aquí. Entonces debo mostrarte algo. Que Dios te dé paz, Kylie. Que Dios te dé paz, Ashley. Que Dios te dé paz, Sara.
la llegada del diablo.